I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. En el auge del deporte reaparecen atletas jóvenes aún, y después de ser derrotado por John vuelve a aparecer Alexei Voyevoda. Saludos y bienvenido nuevamente a otro video del deporte en español. Luego de su regreso el año pasado, que a muchos nos sorprendió que Alexei Voyevoda reapareciera, en este caso fue derrotado, recordemos, por John de forma contundente, consumando una venganza de hace años, cuando Alexei le quitó el invicto de 22 años a John. En ese último combate no todo terminó bien. Una polémica que Alexei aclaró en YouTube, y mucho incluido yo, y por el tiempo que ha pasado, pensábamos que era todo para él. Alexei Voyevoda, al parecer, no. De hecho, fue uno de los que hizo el comentario luego que Levan Saginashvili derrotó a Devon Larratt, y él indicó que una de las razones para las cuales Levan le ganó a Devon Larratt, uno de los hechos clave fue el press de banca. Eso personalmente no lo sabía. Yo sé que comprende la fuerza total, pero no sabía que la en sí el press de banca fuera determinante. Ni idea. Yo tenía tiempo sin visitar su canal, pero se está entrenando de forma muy, pero muy fuerte, y con rivales fuertes. Incluso entrenó con Denis Simplikov. Pero veamos exactamente sus palabras que confirman la noticia. Regresaré este año, posiblemente a finales. Estamos negociando el contrato. Habrá peleas que estoy ganando lentamente. Tengo mi propia trayectoria de movimiento. Ahora, en este caso, según las palabras, será una revancha contra John. Cuando le preguntaron, indicó que es un rotundo no, ya que esto no entusiasmaría a las personas, porque ya han visto esa pelea y es realmente cierto. Es como decir que Devon Larratt fuera otra vez con Levan Saginashvili. Entonces, Alexei ya aprendió la lección. Lógico, no puede ir contra un veterano como John, ni mucho menos con un top 10. Debe ir por alguien en ascenso o alguien regular para acumular roce. No sabemos si competiría a la zurda o a la derecha. Imagino, según su cuerpo, se ve bastante enorme, estaría como en su enfrentamiento contra John en 111 kilos. Muchos nombres se deben circular, pero es una buena noticia para el deporte que estas estrellas se sumen a Claro. Si pierde nuevamente, créanlo que no lo volverán a ver jamás en el deporte. Por eso el rival, por lógico, no es que le vayan a poner el más malo que exista, porque eso sería bastante aburrido y, no es, y bastante malo, vamos a decirlo teóricamente, porque todos los atletas son atletas de élite. Pero si seguro, no debe ser ningún top 10. Digamos, no cometer los mismos errores que cometió Denis Simplikov, que al ganarle a John Brims pensaba que ya estaba listo, y luego retar a Devon Larratt, que era el superior de todos a brazo derecha, que llegaban hasta los digamos 130-140 kilos, o Jordi de 165 kilos, pero que Jordi personalmente le falta y nunca, para mí, nunca llegará más alto. Es mi opinión. Entonces, por eso a este sujeto, a Alexei Voyevoda, tienen que analizarle bien qué contrincante le van a poner, que obviamente va a ser competitivo, pero repito, no va a ser un top 10. O sea, que le pongan a la zurda a Muratov, que pesa 105 kilos. Se lo come con papa. O que le pongan a Michael Todd o Fran Lamparelli. Lejos de eso está aún Alexei Voyevoda. Vamos a seguir explorando algunos nombres.
Irakli, que pesa 95. Lejos de eso está Alexei Boyevoda. No sé cuánto pesa Ibrahim Zagop, pero Sandris Cedis pesa 114 kilos. Algo cercano. En este caso, Pablo Lin, 95 kilos. Lachal Adair, el australiano. Obviamente contra Todd Hodgkin o Kidirgali Ongarbayev. Es otro nivel, tampoco va a participar con estos sujetos. O sea, bueno, de la lista, los menos, o digamos, conocidos, deberán ser los posibles rivales de Alexei Boyevoda. Pero por lógica deben buscarse otros nombres. Los últimos ni cerca. Como ven, es el futuro de Alexei Boyevoda. Ya regresará posiblemente en noviembre, diciembre, en uno de estos eventos como, vamos a decirlo, como telonero. No puede ser un evento principal, pienso yo. Y en este caso, ¿qué opina? ¿Cómo irá? ¿Ya está capacitado? Yo creo que sí, deberá estar capacitado, porque él va a buscar obviamente un combate menor, respetando obviamente al rival. Tampoco le van a buscar un, repito, una papaya. Pero estará de vuelta el cebollo. Esperemos que le vaya bien, para que esté compitiendo nuevamente, ver otra de estas estrellas compitiendo hasta por lo menos los 50 años. Creo que tiene 43, va a cumplir 44, o ya tiene 44, y verlo hasta los 50 sería bastante entretenido, por lo menos, y verlo más a menudo. Si hasta el final, suscríbete para más información interesante con respecto a la lucha de brazos. Gracias a todos. Bye bye.